La ruta turística invitadora, quien quiera apuntarse, se apunte, es gratuito. Vamos a ver un poco lo que hay aquí en el Carrefour, una ruta muy interesante. ¿Necesitáis alguna traducción o algo? En castellano, ¿vale? Vale, muy bien. La ruta empieza saliendo de compra. Vamos a ver la alta costura española. Salimos un poco de compra, nos ponemos un poco la moda, ¿os parece bien? Ajá. Vale, hombres y mujeres juntos, que los hombres no se larguen. Vamos a ver cosas muy bonitas. Vale, empezamos, seguidme, por favor. Dos pantalones y lleves el tres. Y si no, necesitas tercero, ¿qué más da? Se lo están regalando. ¿O es que somos tontos? Por supuesto, además, en Ladronfur estamos súper preocupados por el medio ambiente, que el 10% del algodón que encuentren es totalmente transgénico. Cualquier tipo de tinte es completamente tóxico. Y bueno, lo bueno ya no es que les paguemos poco, sino que en esos países no hay ni legislación laboral ni preocupación de los derechos laborales. ¿Fábrica y se muere un montón de gente? Pues que paguen otro. No lo hemos ido. El comedor. A ver, decirme un país. Está hecho en Bangladesh. ¿Sabéis quién soy? ¡El capitán! ¡Capitán Pescanova! ¿De dónde creéis que es Pescanova? Española. ¿Y dónde creéis que pesca? ¿En el Mediterráneo? No. Pescanova no pesca, cultiva pescado. ¿Y dónde cultiva el pescado? En Chile. ¿Por qué lo cultiva en Chile? Al igual que en el lago Victoria, se cultiva la pesca. Acción laboral precaria, discriminación de la mujer y precios más baratos. ¿Dónde creéis que se consume este pescado? En Europa. ¿Creéis que se consume allí? No. Aniquilan a todo el sector de pescadores tradicionales y no pueden consumir el pescado que ellos mismos han ayudado a capturar. Esto es lo que hace Pescanova, empresas belgas y empresas estadounidenses. ¿Vais a comprar pescado de Pescanova? No. ¿Qué? No. ¿Vais a comprar perca? No. No, no. Podéis comprar perca. ¿Así? Sí. Pero no perca comprada en el lago Victoria. ¡Capitán! En todas las épocas del año. Y yo creo que eso es un avance buenísimo. ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Desde no te sabes bonita! Lo que pasa es que esto se produce por una cierta razón. El caso es que para que nosotros podamos tener este tipo de verduras todo el año hay que traerlas de lugares muy lejos. Pero el caso es que, bueno, pues lo tenemos que traer, lo traemos en avión, lo traemos en... Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me puedes explicar de qué va esto? Sí, es una ruta turística. Claro, por favor, que... Entonces yo no puedo explicarles un poquillo el producto que compré aquí y tal. Ya te digo que esto... Ya, pero está por eso. Hombre, te puedo decir que estás... No estamos molestando a nadie. Recordar que esto es una propiedad privada. El dilluns passat venien de Xile, d'Uruguai, de Sud-àfrica. Nestlé, que tiene Bonka, y Kraft, que tiene Saimata. Además, nos podemos estar bien tranquilos porque escogen los mejores granos para nosotros, mientras que los peores se quedan en los países de origen. Nos han echado y no sabemos por qué. Porque hemos hecho nada, simplemente estábamos paseando y estábamos hablando.